Con rostros cubiertos y vestidas de negro, en su mayoría, decenas de mujeres hicieron una marcha manifestación denominada Oleada Verde de Veracruz. Partieron del Monumento de la Revolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo fue protestar en contra del fallo de la primera sala de la Corte por el rechazo de que las mujeres veracruzanas ejercieran su derecho al aborto legal. Queremos hacer presión para que el gobierno legisle a favor de la autonomía corporal de las personas gestantes y que así todas aquellas quienes lo quieran puedan decidir abortar en caso de que lo necesiten. De la Plaza de la República se incorporaron a Paseo de la Reforma. Continuaron por Avenida Juárez hasta la calle 5 de Mayo y la plancha del Zócalo Capitalino. Se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías cuando quienes protestaban comenzaron a romper algunos vidrios del edificio sede del gobierno capitalino en la esquina de la avenida 20 de Noviembre y el circuito del Zócalo. Permea esta idea de que las otras personas tienen derecho y opinión sobre las elecciones de las mujeres y por lo tanto de obligarnos a llevar a término una gestación que nosotras no queremos. Y pues sienten que ese derecho los lleva a elegir sobre nuestros cuerpos y prohibirnos el abortar. Luego del enfrentamiento, todo volvió a la calma. Las manifestantes mostraban algunos carteles para exigir la no penalización del aborto. La marcha fue convocada por los colectivos Marea Verde y Las Brujas del Mar. Este último es originario de Veracruz. Saray Mariscal, 21 Noticias.